más al canal. En el vídeo de hoy os voy a hacer un vídeo un poco diferente. Es un tag de los 7 pecados capitales de una bordadora. Es un tag que he visto en otros canales de YouTube de diferentes temáticas y lo he adaptado un poco al mundo del bordado, de coser o como queráis llamarlo. Y el primer pecado capital, ya sabéis que los 7 pecados capitales son la lujuria, la pereza, la gula, la ira, la envidia, la avaricia y el orgullo. El primero yo le pondría la lujuria. La lujuria es el exceso demasiado en alguna cosa. Me vais a decir, pues sí, tenemos más hilos de los que necesitamos, más telas de las que necesitamos, normalmente. Otro de los pecados capitales es la pereza. La falta de ganas de hacer algo. ¿Quién no tiene pereza alguna vez? Pues por ejemplo, cuando tenemos... Yo por ejemplo, lo aplicaría a mí, lo aplicaría... Pues cuando tengo que preparar un proyecto nuevo, lo preparo con mucha ilusión. Me preparo los colores, me preparo la tela que voy a utilizar, pero la tela siempre como que la dejo a un lado y yo sigo preparando el proyecto. Lo último que hago siempre es prepararme la tela, o sea, cuadrarme la tela, todo eso es lo que más me cuesta, es cuando me entra la pereza. Después la gula. La gula es el exceso de comida o bebida y apetito desordenado. En este caso, pues no podemos decir de comida o bebida. Lo vamos a adaptar un poco al mundo del punto de cruz. Por ejemplo, el acumular gráficos. Tenemos 58.250 gráficos que sabemos que no vamos a tener vida para hacerlos todos, pero ahí están. Y si sale un gráfico que nos gusta, pues iremos a por ese gráfico. Eso sería la gula. La ira. La ira es el sentimiento de irritación en todo lo que causa enojo y pérdida de dominio de sí mismo. Yo, por ejemplo, la ira, me sale la ira, por ejemplo, pues cuando una tarde te pones a coser y no sale nada como tú querías, te equivocas 58.000 veces, no avanzas nada, pues ahí es donde me sale a mí la ira. Envidia. La envidia, pues todo el mundo sabemos lo que es el deseo de algo que no se posee o no se puede conseguir, y la envidia de sana no tiene nada. Eso que decimos de envidia sana es mentira, es una trola como un camión. La envidia es cochina, siempre ha sido cochina, es un pecado capital y la envidia es cochina, siempre, y el que diga que no, miente. La envidia es cochina. ¿Quién no ha visto un gráfico que tiene otra chica y dice, pues a mí me gusta? Aunque te lo hayas mirado 58 veces y no te haya llamado la atención. Pero basta que lo veas en eso para que tengas las ganas de tenerlo. Igual que digo un gráfico, digo un material, digo lo que sea, ¿vale? La avaricia. La avaricia es un afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Pues en el mundo del bordado, pues podemos decir telas, podemos decir hilos, podemos tener abalorios, gráficos, coleccionarnos gráficos, lo que queráis. En cuestión de avaricia, lo que queráis. Y orgullo, que es la satisfacción por los logros y capacidades y méritos propios. El orgullo podría tener dos definiciones, pero yo me voy a quedar con esta, que es la más light, porque la otra es un poco dura. Y bueno, pues ¿quién no tiene satisfacción cuando ha terminado un proyecto de enseñar ese proyecto y estar orgullosa de lo que, orgullosa de lo que, hemos cosido? Pues eso sería el orgullo. Entonces, estos son los 7 pecados capitales. Espero que os haya divertido el vídeo y nada, que nos vemos en otro vídeo. Chao.